هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق والعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، آمين آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخواني وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Queridos hermanos, hermanas, distinguidos, honorables invitados, bienvenidos a este nuevo seminario que empezamos aquí, hoy, en este sagrado mes de Ramadán, en vuestro canal, en vuestra casa, en Canal Córdoba Internacional. Este seminario, beneficios y explicación del hadith, donde veremos, inshallah, cada día, a lo largo del mes de Ramadán, un hadith, y veremos todos los beneficios que podemos derivar de él, las enseñanzas morales, así como religiosas, que hay dentro de ese hadith. Por lo tanto, esperamos que estéis con nosotros durante el mes sagrado de Ramadán e inshallah podamos aprender mucho de todas estas historias que vamos a ir contando y que tienen muchísimos valores para nosotros. Hadith. ¿Qué es un hadith? Los sabios dicen que un hadith es un dicho, un hecho, una aprobación del profeta Muhammad alayhi salam, incluso una negación. ¿Recuerda? Un dicho, un hecho, una aprobación o una negación del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o algo que se haya hecho en su presencia y que él no haya rechazado o que haya aprobado. Uno de los más grandes muhaddithin, sabios del hadith, llamado Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, autor de Fath al-Bari, nos dice en este gran libro, Fath al-Bari, que un hadith es algo atribuido al profeta Muhammad alayhi salatu salam, pero que no está en el Corán. Bien, un hadith está dividido en el matan, que es el texto en sí del hadith, y también el isnad. El isnad, que es la cadena de transmisión del profeta Muhammad alayhi salatu salam hasta la última persona que lo ha relatado, o al revés, de la última persona que lo ha relatado y todas las personas de los que ha escuchado o de las que ha escuchado ese hadith hasta llegar al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Esto es un hadith. Bien, existe también algo importante llamado como hadith qudsi. Hadith qudsi. ¿Qué es un hadith qudsi, querido hermano, honorable hermana? Recuerda, un hadith qudsi son palabras de Allah Azza wa Jal dichas por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o lo que es lo mismo, son las palabras de Allah Azza wa Jal que no se encuentran en el Corán. Por lo tanto, un hadith qudsi es la palabra de Allah, pero que no está en el Corán. Estamos aquí en este primer capítulo de este seminario que vamos a tener durante el sagrado mes de Ramadán y estamos haciendo una introducción. Me gustaría prepararos, me gustaría que nos preparáramos o que nos preparemos un poco para lo que va a ser todo este seminario a lo largo del mes de Ramadán, inshallah. Y estamos viendo unas cuestiones básicas que nos van a importar y que nos van a interesar para entender cuál es la metodología que queremos utilizar a lo largo del sagrado mes de Ramadán. Estamos hablando del hadith qudsi. ¿Te ha quedado claro lo que es un hadith qudsi? Repito, son las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala que no están dentro del Corán.
Por ejemplo, un ejemplo de hadith Qudsi, dijo el profeta alayhi salatu salam que Allah azza wa jal dirá el día de Yawmul Qiyamah: ¿dónde están aquellos que se aman los unos a los otros por mi gloria? Hoy les daré sombra con mi sombra en el día que no habrá más sombra que mi sombra. Es un hadith transmitido por el imam Bukhari y por el imam Malik rahimahumullah, que Allah esté complacido con ambos. Como se han narrado tantos ahadith, tantos libros de ahadith, subhanallah, debemos saber que ha habido una ciencia muy grande que ha llevado a que muchos sabios escriban acerca de estos ahadith y que además se lleve a cabo una criba importante en cuanto a su autentificación para que utilicemos estos ahadith auténticos, verídicos, buenos, positivos, aprobados, para que formen parte de la jurisprudencia del musulmán, sabiendo que la fuente de la jurisprudencia de los musulmanes emana del Corán, por un lado, y de la sunna, por otro lado. ¿La sunna qué es? La sunna es el hadith. El hadith que es, en cierta medida y a grosso modo, la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El imam Bukhari, rahimahullah, es uno de los más importantes, por no decir el más importante, en cuanto a los recopiladores de hadith. No fue el que más memorizó, pero escribió el libro más importante para nosotros los musulmanes después del Corán, que es Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, con sus casi 5.800 o 5.765 hadith, todos auténticos, que nos valen para dirigir nuestra vida por el camino correcto. Existen, de acuerdo a su autenticidad, varios niveles y categorías. Varios niveles y categorías. Las más importantes en cuanto al hadith que tenemos que tener en cuenta son: primero, un hadith auténtico. Recuerda, el hadith sahih. Hadith sahih es un hadith auténtico que no cabe ninguna duda acerca de ello y utilizamos. Segundo, un hadith hasan. Hadith hasan, que es un hadith bueno, aprobado por los sabios del hadith, también lo utilizamos. Y tercero, tenemos un hadith que es da'if. Hadith da'if, que es un hadith débil, porque en la cadena de transmisión, puede que haya algún reporte o puede que haya alguna persona que reporte ese hadith que no tenga el nivel adecuado o no ostente la categoría que le dan estos sabios del hadith para que ese hadith sea auténtico. Puede ser que sea una persona mentirosa, puede ser que sea una persona que inventara cosas, puede ser una persona que olvidara cosas, por lo tanto no se le da esa fiabilidad para que el hadith sea hasan, bueno, o auténtico, sahih. Y también tenemos un tipo de hadith que se llama maudu, que es fabricado, un hadith inventado que no tiene ninguna base en el Islam, y hoy en día vemos a muchas personas hablando de hadices que no tienen ninguna base en el Islam, por lo tanto es importante saber la autenticidad de estos hadith. Vamos a contar hadith, inshallah, en esta serie, y muchos de ellos son historias. Muchos de estos hadith son historias. El Corán en sí está lleno de historias. De hecho, fíjate en esto, la mitad del Corán son historias. Qasas es el plural de qissa. Por ejemplo, en Sura al-Kahf, Allah Azza wa Jal nos habla de cuatro historias, nada menos que cuatro historias. Por ejemplo, Ashabul Kahf, que es la gente de la cueva, también Ashabul Jannatain, la gente del jardín, también la historia del profeta Musa alayhi salam y el Khidr alayhi salam, y también la historia de Dhulqarnain. Dhulqarnain no es un profeta. Después tenemos también el Corán, por ejemplo, la historia de Qarun, que no era un profeta, la historia de Luqman al-Hakim con su hijo, que no era un profeta, la historia del profeta Yusuf alayhi salam, que es la única historia completa de principio a final en todo el Corán que Allah azza wa jal dedica a una persona, en este caso al profeta Yusuf alayhi salam, una historia maravillosa. Si no me equivoco, es la sura número 12, y Allah azza wa jal empieza diciendo: "Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas", vamos a contarte la mejor de las historias, y verdaderamente es la mejor de las historias. La otra mitad del Corán, casi, hemos dicho, la mitad del Corán son historias. Casi la otra mitad habla de la muerte, del día de Yawmul Qiyamah, del paraíso, del infierno, del ájira, del más allá. Y después nos quedan unas 500 aleyas, más o menos, que tratan sobre el ihkam, sobre la jurisprudencia. Bien, en los ahadith hay muchas historias.
casi la mayoría de estas historias son acerca de Banu Israel. Banu Israel. Vamos a escuchar mucho, inshallah, a lo largo de este sagrado mes de Ramadán y también los diferentes espacios que Córdoba Internacional ofrece, la palabra Banu Israel. Banu Israel. Por lo tanto, ¿qué es Banu Israel? Mira, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El profeta Ibrahim alayhi salam, tiene a un hijo que se llama Ishaq y tiene a un hijo que se llama Ismael. Ishaq o Ismael. Bien, Ishaq tiene un hijo que se llama Yaqub alayhi salam y después Yaqub tiene un hijo que se llama Yusuf alayhi salam. Todos profetas. Vamos a centrarnos en Ishaq. Ishaq, que la paz sea con él, tiene un hijo que se llama Yaqub. Yaqub, que Jacob, en la tradición judeocristiana, que también se llamaba Israel. Yaqub, el profeta Yaqub, también se llamaba Israel. Por eso sus 12 hijos formaron las 12 tribus de Banu Israel. Uno de esos hijos era Yusuf alayhi salam, que la paz sea con él. Cuando decimos Banu Israel, decimos todas las tribus, los hijos de el profeta Yaqub alayhi salam, que también se llamaba Israel, que también se llamaba Israel. Y después el otro hijo de Ibrahim alayhi salam se llamaba Ismael, Ismael alayhi salam. ¿Y de quién, y quién desciende de Ibrahim alayhi salam? Desciende el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien. Tenemos que tener en cuenta, inshallah, que contar historias es un método precioso, es un método además poderoso para la enseñanza, porque las historias están llenas de enseñanzas. ¿Sí? Muchos sabios han escrito libros de hadith, muchísimos libros de hadith, y para comentaros algunos, para que vayáis familiarizándoos un poco con la esencia verdadera de este programa, de este seminario, explicación y beneficios del hadith, voy a contaros los libros más importantes de hadith que hay para que cuando os lo comente no suene a chino, inshallah, y sepáis de lo que estamos hablando. Kutub Sitta son los 6 libros más importantes de hadith. Tenemos por un lado Sahih Bukhari, tenemos Sahih Muslim, después tenemos Tirmidhi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah. Después tenemos también el Musnad del Imam Ahmad, el Muwatta del Imam Malik, el Sahih de Ibn Hibban, Mustadrak al-Hakim, el Musannaf de Abdul Razak, el Bayhaqi, también es un sabio del Hadith, el Sahih de Ibn Huzaima, también Riyad al-Salihin del Imam Nawawi, etcétera, etcétera. Son los más importantes. Y deciros que el Imam Bukhari, rahimahullah, escribió un libro llamado Fath al-Bari. Perdón. El imam Ibn Hajar al-Asqalani escribió un libro llamado Fath al-Bari, que es la explicación de Bukhari, y el imam Nawawi, rahimahullah, escribió el Sharh, la explicación de Sahih Muslim, que se llama así, Sharh de Sahih Muslim, escrito por el imam Nawawi, rahimahullah ta'ala. Los mayores narradores de hadith. En cuanto, hemos hablado de los transmisores, vamos a hablar de los narradores. El que más a hadith, el sahabi que más a hadith ha narrado, se llama, ¿cómo? Muy bien, así es, se llama Abu Huraira, radiyallahu anhu, nada menos que 5.374 hadith. El segundo, Abdullah ibn Umar, 2.630 hadith. El tercero, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, con 2.286. El cuarto, subhanallah, una mujer, nuestra madre, Ummuna Aisha radiyallahu anha, 2.210 hadith. Y en quinto lugar, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, 1.660 hadith. Pues ya estamos, inshallah, preparados para empezar el próximo día con este seminario que queremos presentar a vosotros, explicación y beneficios del hadith, a contaros las historias que están llenas de enseñanzas. Empezaremos con un hadith y veremos todos los beneficios que hay detrás de él. Nos vemos aquí, nos vemos aquí en Córdoba Internacional Televisión, en explicación y beneficios del hadith. Nos vemos, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.